Hola, un saluto, io sono Giovanni, benvenuto nel nuovo video, te mostro come sincronizzare il tuo libro digitale con Calibre e Dropbox. Calibre lo puoi scaricare dal sito che ti sto mostrando, a chi sta l'URL. Ho un video dove ti mostro come scaricare, come aprire il programma. Se quieres averlo, tiene solo che hacer clic en este enlace che ti sto mostrando. Dropbox lo puoi scaricare da questo sito ufficiale come Calibre in Dropbox uguale e ho un video dove ti mostro come creare una cuenta e come scaricare. Se quieres saperlo, puoi fare tranquillamente clic in questo enlace. Una vez descargado Calibre, una vez hecha la cuenta y descargado Dropbox, estamos listos para empezar. Pero primero voy a crear una carpeta en Dropbox. Para hacer esto, haces clic con el botón izquierdo del mouse sobre el icono Dropbox aquí en la barra de la aplicación o directamente Start aquí. Igual, la misma cosa. Entonces vamos a abrirlo. Ahora voy a crear dentro Dropbox una carpeta. Voy a llamarla, por ejemplo, libros Calibre. Tú puedes. Luego, ahora tenemos que ver si la carpeta Dropbox está sincronizada con la cuenta online Dropbox. Para ver esto, haces clic con el botón izquierdo del mouse sobre el icono Dropbox, así. Y aquí puedes ver que está en pausa. Vamos a activarla haciendo clic aquí en este link, así. Actualidad. Ok. Ahora lo puedes notar que aquí sobre la carpeta está un icono verde. Esto está a decir que la carpeta está sincronizada. Ahora vamos a abrir Calibre. Ok. Vamos a abrirlo. Ok, voy a riposizionare la biblioteca vincolandola alla carpetta Libro Calibre che abbiamo creato ora in Dropbox. Per fare questo, haces clic qui in Calibre Libri, luego cambiare e creare biblioteca. Ora, hacemos clic qui, mover la attuale biblioteca e la nuova ubicazione. Vamos a elegir la nuova ubicazione. Che sta in Dropbox. Qui, Dropbox, e vamo a ponerla in libro Calibre. La seleziona carpetta. Ok, e nel finale haces clic in accettare. Ok, muovendo la biblioteca, spera che termini il programma. Ok, adesso vamos a verificare. Vamos a poner un libro. Entonces, añadir libro. Tengo y descargado libros en la carpeta desktop, escritorio, ejemplo, tengo aquí libros, por ejemplo, Divina Comedia, Infierno. Ok. Ahora, para ver si está todo ok, vamos en la cuenta Dropbox, aquí. Entonces, aquí vamos a iniciar sesión. Pone el email, la password, la contraseña que pusiste cuando te registraste. Entonces, aquí tengo. Vamos a ver. Sesión. Estamos ahora en internet. Vamos a ver. Y aquí puedes ver la carpeta Libro Calibre. Entonces está sincronizada perfectamente. Vamos a abrirla. Ok. Vamos a ver esta carpeta. Y aquí está la carpeta. Tante Alighieri. Aquí
non vede sconosciuto perché non è modificato la metadata del libro. Però questo si quiere saber come modificare la metadata del libro. Entonces, haces clic en este enlace. He preparato un video donde te mostro come cambiar la metadata usando Calibre. Entonces, si quieres consultar tu libro digital a distancia en cualquier momento, tienes que instalar la aplicación Dropbox en tu computer, en tu tablet, smartphone, iPad o Android. Entonces, por este video me parece todo. Espero que mi español está siempre mejorando. Entonces, espero que comprendiste el video. Espero que te inscribas a mi canal o a mi fanpage. Si quieres, puedes tranquilamente dejarme un comentario, voy a responder a todo. Espero de verte en el próximo video. Un lindo saludo. ¡Chao!